Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy, analizando temas importantes que tienen que ver con mi país de origen, Venezuela. Vamos a hablar incluso las posturas con esta situación que ocurre en el Medio Oriente y vamos a intentar entender cuál es el papel y la actuación de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y otros. Para ello me acompañan Sami Epel, experto en Medio Oriente y también analista político desde los Estados Unidos. Igualmente desde Brasil me acompaña el analista político Roderick Navarro y desde la Florida, porque él siempre está en Argentina, pero está en una visita por aquí en el sur de Florida. Bueno, no está en el sur de Florida, está en Tampa específicamente, Leandro Gasco, periodista argentino. Sami, quiero empezar contigo. El chavismo apoya a Hamás. Y queremos explicarle básicamente a nuestra audiencia orgánica, que es el ciudadano dentro de Cuba, que se le impide tener información libre, qué significa lo que está ocurriendo, estos ataques de Hamás, de este grupo extremista a Israel, y cuáles son las consecuencias de incluso el apoyo de regímenes como el de Cuba y de Venezuela. Mira, es un problema de falta de moralidad lo que está pasando en los regímenes tanto de Cuba como Venezuela y otros también, pero particularmente los que están ligados con la extrema izquierda, donde simplemente están legitimando, están apoyando una acción criminal, genocida, sádica de parte de un grupo terrorista. Y uno dice, bueno, esta gente no tiene compás moral de ningún tipo. Obviamente que no lo tienen. Y lo peor de todo es que, asumo que lo vas a tocar también ahorita, es que encima de esto nombran a Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos, a Cuba, perdón, para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Me dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en las Naciones Unidas? Bueno, tampoco hay moralidad. Ese es el problema del mundo hoy en día. No tenemos compás moral a nivel mundial. No hay un liderazgo mundial que nos ayude, porque normalmente las Naciones Unidas debería ser el sitio donde se reúna la gente de todo el mundo a discutir cosas en beneficio del mundo entero. Y aquí es exactamente lo opuesto. Se reúnen en las Naciones Unidas es para atacar a los que creen o creemos en los derechos humanos, en la democracia, en la libertad. Es una situación absurda, yo diría que trágica, y augura muy mal para el futuro de la humanidad. Para el futuro de la humanidad, de los derechos humanos, de ciudadanos que están tras las cárceles y las mazmorras de estos gobiernos. Roderick Navarro, Maduro anunció incluso ayuda humanitaria para Gaza, y esto que dice Sami es interesante. No hay una moral. Incluso hay fotografías que han trascendido de la cola que se hizo de los miembros de la Organización de Naciones Unidas para felicitar a Cuba por haber, por sexta oportunidad, obtenido este puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Tu lectura. Mira, el Occidente ha pasado por un proceso de subversión ideológica que lleva muchas décadas, ¿sí? Muchas décadas que esta agenda es llevada adelante por los enemigos de Occidente, los que quieren acabar con el estilo de vida, con el ethos occidental, con esa idea del hombre libre y la democracia y sus instituciones. Y precisamente el origen de estas ideas y de estas iniciativas vienen más allá del Medio Oriente, están en el ámbito eurasiano, y toda esta situación que está pasando ahora con el radicalismo islámico es algo que, digamos, los ideólogos de estas ideas euroasianas están convalidando, ¿sí? Entonces, fíjate, te dicen, no, lo que está sucediendo en el Medio Oriente con Israel es producto de que estos grupos árabes, palestinos, son víctimas, ¿no? Son víctimas de los judíos, sionistas y tal. Entonces, ellos construyen esta narrativa. Incluso Alexander Dugin ayer en un tuit dijo, los musulmanes se están enfrentando a la sociedad del diablo, ¿sí? Entonces, esta situación es un ataque muy bien orquestado contra Occidente, y lo que nosotros estamos viendo es un ataque dirigido hacia las ideas de la libertad y sobre todo a lo que nosotros vemos como la occidentalidad. Y es por eso que el chavismo, ya no hay una diferenciación entre lo que es el bien y el mal, entonces ellos convalidan todo lo que está haciendo este grupo extremista
a más. Para ellos es normal que asesinen 40 bebés. Para ellos es normal que asesinen señoras de más de 90 años. Para ellos es normal que agarren a las mujeres judías, las violen y las quemen y muestren y celebren sus cadáveres entre las multitudes de los extremistas islámicos. Para el chavismo, eso está bien. Y para los venezolanos, no. Para la sociedad venezolana, eso está mal. Sencillamente porque las raíces que hay, los vínculos que hay entre la sociedad brasile la sociedad venezolana, yo estoy aquí en Brasil, la sociedad venezolana y la sociedad judía israelí es de larga data y son vínculos fraternales. De hecho, decir Israel es decir Venezuela. La comunidad judía venezolana hace parte importante de nuestra venezolanidad. Y recordemos que desde comienzo del siglo el chavismo ha tenido una agenda muy importante, antisemita, en contra de la comunidad judía venezolana. De hecho, cuando llegó Chávez, habían 22.000, si no me equivoco, miembros de la comunidad judía venezolana, y ahora hay menos de 5.000 miembros de la comunidad judía venezolana en el territorio. Se han ido, ¿sí? Entonces, el chavismo hoy seguirá apoyando al extremismo islámico porque creen que ellos están haciendo lo correcto. El chavismo apoya la agenda iraní, que lleva adelante una agenda para la destrucción del Estado de Israel, y en consecuencia nosotros entendemos por eso que el chavismo tiene una identidad criminal que va en contra de todo lo que es el ethos occidental y todo lo que nos representa como hispanos en la región. Bueno, y quiero hacerle la misma pregunta a Leandro Gasco, periodista desde Argentina. Sabemos la alianza y la cercanía de Fernández, el presidente de tu nación, con Díaz-Canel y también con Nicolás Maduro, además del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega. ¿Qué crees tú que signifique para el mundo entero? Y como bien lo decía Sami también, es decir, hay una moralidad sin precedentes o de vieja data, mejor dicho, pero ver lo que está pasando en el mundo con esta incursión terrible de Hamas en territorio israelí, donde se ha muerto, y lo describía muy bien Roderick Navarro, precisamente cómo muestran las violaciones a las mujeres como trofeos, cómo han entrado en lugares y han masacrado a familias enteras, y se escoge a Cuba, que ha sido violador de derechos humanos en estos últimos 64 años, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Te hice una larga introducción para conocer un poco cómo un argentino mira lo que está pasando en nuestro hemisferio. Bueno, varias cosas. En principio, ver, cuando se hablaba recién de Cuba, de los derechos humanos, de Naciones Unidas, hay un contexto. Naciones Unidas, como otros organismos, y aquí analizamos alguna vez cómo el gobierno kirchnerista con Alberto Fernández promovieron un foro mundial de derechos humanos en donde estaban todos los criminales, y en donde Naciones Unidas, UNESCO, incluso Corte Penal Internacional, OEA y demás, es como que se unificaban a todo lo que el kirchnerismo dictaba en cuestión de defensa de terrorismo, criminalidad y corrupción. Entonces yo lo tengo que decir. Por eso no me asombra. Si vos ves que Naciones Unidas está comunizada en muchos aspectos que ya viene de hace tiempo, bueno, se termina de consolidar y cuando diga, no, pero va a entrar Cuba a no sé qué posición de derechos humanos. Bueno, se está dando el reino del revés. El que tiene que estar condenado por violaciones a derechos humanos nos quiere dar lecciones. Y hay un poder internacional que también, desgraciadamente, promueve eso en tanto y en cuanto, de vuelta, se sostiene una comunización global. Con respecto al terrorismo, tampoco me asombra. Estados terroristas que además tienen vinculaciones directas de financiación y de inteligencia, obviamente se van a enlazar con otros que promueven el mismo sistema nefasto. Entonces, y me decís, sí, bueno, pero Cuba, pero Nicaragua, bueno, es fácil, se ve la cuestión vincular. Con respecto a toda esta situación, yo sí debo decir, mira, en Argentina por estas horas se está hablando que el kirchnerismo promueve una ley antiterrorista, como decía, ay, pero que justo se suben al. No, no, no. Quieren que se persiga a cualquier ciudadano que quiera comprar una moneda extranjera. Entonces van a lo que nosotros conocemos como cuevas, que son cuevas donde uno compra el dólar libre, los que pueden, que ya está a 1.100 pesos. Hay una hiperinflación
y una salida que no sabemos dónde va a estar, si se va a producir una especie de guerra civil, no sé qué va a pasar, pero los argentinos estamos con un clima complicadísimo. Entonces, ¿qué hace el kirchnerismo, Alberto Fernández? Va a la persecución. Vamos a mandar perros, policía, todo, que nadie compre, los metemos presos. Digo, todo este clima. Con respecto a la situación terrorista que se habla en Medio Oriente, yo debo decir, ya que tengo el contexto de que estoy en una iglesia católica en este momento, déjame decir que no se aleja el terrorismo ni cierto poder global, mundial, de la acción del anticristo. Digo, de sacar a Dios, de quitar a Dios de todo. Y nosotros en Argentina, sí, del poder financiero mundial, de una única religión y también de la agenda Naciones Unidas 2030, que afecta a todas las familias. Pero con respecto a lo de Medio Oriente, déjame decir, nosotros en Argentina tuvimos dos atentados, 107 muertos, Ami Adaya, que aún no está esclarecido, el asesinato del fiscal Nisman. Y digo todo esto porque me decís, ah, no, pero el chavismo, Maduro, alianza con Irán, que Hamás, que es terrorismo, vinculado con Hezbollah, que es terrorismo, que produjo inteligencia y financiación de los atentados con los asesinatos en Argentina, es todo el mismo eje, ¿no? Y también yo veo lo de la libertad, como decía el colega, que tiene que ir acompañada de verdad y bien, Dios mediante. Pero bueno, a ver con esto, porque el terrorismo va unido a la comunización global, pero también hay que tener en cuenta que hay pueblos sufriendo, desgraciadamente, cuando hay dificultades de alimentación, de seguridad, de todo, y que estamos inmersos en ver cómo vamos a combatir este terrorismo, pero también hay que ver los intereses de las naciones o los desgobiernos que lamentablemente van aliados al terrorismo. Y ya venimos hablando hace tiempo, Alejandro, de cómo el terrorismo y el narcotráfico se dan la mano en nuestra Latinoamérica. Entonces estamos un poco acostumbrados a esto y por supuesto que uno lo que pide es la paz acompañada de la justicia y que los resortes a nivel global funcionen, que es otro tema. Que no están funcionando. Sami, esto es interesante. El terrorismo y es una parte importante en la que se sustentan no solo el narcotráfico, que son dos elementos. ¿Cómo está funcionando este tema del terrorismo para el poder y el avance del comunismo y de estos gobiernos comunistas? Mira, en la muestra de esto lo puedes ver ayer. Ayer, tres grupos de estudiantes de leyes, óigame bien, de leyes, de las tres universidades importantes americanas que gradúan el 20% de los abogados en este país que terminan siendo líderes. Estamos hablando de Harvard, de Yale y de NYU. Gradúan el 20% los tres grupos de estudiantes de leyes publican el mismo comunicado apoyando a Hamás. Apoyando jamás. Uno dice, ¿qué está pasando? O sea, esto no lo habíamos visto cuando Al-Qaeda tumbó las torres, ni cuando ISIS quemaba gente en jaulas en Siria, ni vendía niñas como esclavas sexuales. Nada de eso se veía, o sea, apoyado por alguien dentro de Estados Unidos. Hoy en día, sí. ¿Qué pasó? Pasó una penetración de parte del terrorismo internacional, ligado al narcotráfico, como tú quieras, pero ligado también al dinero, a mucho dinero, entró y dijo, bueno, como perdimos la guerra mediática con Al-Qaeda y con ISIS, la próxima guerra mediática no la vamos a perder. Y penetraron las universidades, penetraron los centros de pensamiento, penetraron el grupo Black Lives Matter. ¿Cómo es posible que un grupo para defender a los afroamericanos se declare a favor de matar niños, de matar mujeres, de violar, de quemar gente viva? Ahí lo tienes. Entonces, ese es el problema que tenemos y regreso a mi punto inicial. Estamos en una inflexión de una reversión moral a nivel mundial.
que nunca se había visto. Entonces, el futuro, yo estoy ahora en Estados Unidos, yo soy un refugiado de Venezuela. Digo, bueno, yo vine a este país para vivir en libertad, para vivir tranquilo, para levantar mi familia, mis nietos, mis bisnietos, ojalá. Y me estoy consiguiendo con que esto está muy feo, Marcano. Entonces, algo hay que hacer. No se sabe qué es lo que se puede hacer, porque está, cuando la penetración ideológica, recuerda que la ideología son como las religiones. O sea, te entran en la cabeza, ¿ok? Y después no tienes cómo sacarlas. Entonces es una cuestión generacional para liberar a la gente de esto. Pero lo que viene en Estados Unidos con estos grupos de abogados que van a ser los próximos líderes de este país es terrible. Bueno, y el futuro es la juventud. Fíjate que uno de ellos, uno de los representantes, es Roderick Navarro, luchando, también perseguido político desde Brasil, pero participando en foros diferentes en busca de la libertad de nuestro país y alzando la voz en Brasil y en otras partes de Sudamérica y de Centroamérica también. Pero, ¿tienes un futuro o lo ves claro, Roderick? Es decir, que ustedes, los que trabajan como nueva generación, para conseguir la libertad de nuestros países, lo logren. Mira, Alejandro, yo sí tengo esperanza, ¿sí? Fíjate lo siguiente. Nosotros estamos viendo estas manifestaciones a favor de Hamás en Europa, en Estados Unidos, como lo acaba de decir el señor Sami. Vemos que hay unas grandes manifestaciones en Australia. Pero fíjate que las manifestaciones más bonitas han ocurrido aquí en América del Sur, ¿sí? En Argentina hubo una actividad muy linda de la sociedad en la calle cantando el himno nacional de Israel. Anoche hubo una actividad precisamente aquí en San Pablo también en apoyo. Y aquí de este lado del mundo como que hay una reacción contraria. A pesar de que estamos gobernados por los aliados de Hamás, de Hezbollah y del terrorismo islámico, en las sociedades hispanas aquí no se acepta eso, ¿sí? Entonces tú hablabas del narcotráfico y del terrorismo, que van de la mano, claro, pero ¿de dónde viene el narcotráfico? El narcotráfico lo envían para acá en los 60 los agentes de la KGB a través del gobierno checo que estaba controlado por la Unión Soviética, que era liderado por los cubanos. Es solamente ver que todo comenzó a partir de la década de los 60 y comenzaron desde México y Colombia. Mira los carteles mexicanos, mira las FARC y el ELN, solo escudriñar un poco el origen de esta situación. Antes de eso, no, la situación del narcotráfico era otra cosa, ¿sí? En la América, y todo para destruir a los Estados Unidos. El tema del terrorismo, ¿de dónde viene? El terrorismo islámico viene de los enemigos de los Estados Unidos y de Norteamérica. Si tú ves el discurso que tienen los ideólogos de los enemigos de la occidentalidad, tú ves que la hispanidad la enjaulan entonces en el tema de la leyenda negra de España para disminuir nuestra identidad, nuestra moral y nuestros valores, ¿sí? Entonces yo creo, Alejandro, y compañeros con los que estoy hablando acá, yo creo que es en la hispanidad, es en este lado del mundo donde está la última esperanza de Occidente. Tenemos regímenes que nos están oprimiendo, pero la educación que va en nuestra sangre, nuestra herencia hispana, es una cura, es un antídoto a todo este proceso de subversión ideológica, a todo este proceso de revolución que lo que hace es poner de patas arriba todo lo que nosotros creemos como que es nuestra visión del mundo y va a detener esta situación. Sí, vemos que en la Florida, en Texas, en aquellos lugares donde hay más hispanos, esta agenda progresista no tiene éxito. Eso lo pueden ver ustedes en los Estados Unidos. Sí, cuando llegan estos promotores de las ideologías de género y de las cosas que ellos promueven con violencia, tú ves que a los hispanos no les gusta mucho eso. Sí, y es precisamente por esa nuestra cultura que llevamos en nuestra sangre y como somos nosotros. Somos gente de Dios. Entonces, sí, Alejandro, yo tengo esperanza. En Venezuela, en nuestro país, yo tengo mucha esperanza. Te digo que ahora están ocurriendo esta semana las elecciones de la Federación de Estudiantes de Educación Media, donde van a participar casi 1,000 muchachitos que no llegan ni a 18 años, ¿sí? Y eso a mí me llena de mucha esperanza, porque yo sé que allí hay un futuro diferente al que está promoviendo la clase política venezolana, diferente, muy diferente a la que está promoviendo el chavismo, y sobre todo allí está nuestra moral, nuestra identidad, nuestra venezolanidad, y nosotros, los que somos un poquito más grandes, tenemos es que apoyarlos y sacar lo mejor, cultivar lo mejor de nuestra venezolanidad para que eso tenga éxito en el futuro.
Rodríguez ha hecho un gran análisis de la juventud. Yo, Leandro, tuve la oportunidad en estos días pasados de cubrir para las plataformas de Martín Noticias un evento de CABA, de la barra de abogados aquí de la Universidad de la Florida, de la FIU, y eran muchos jóvenes pues buscando cómo abrir los ojos a nivel legal de lo que está ocurriendo y lo que le pasa al cubano dentro de la isla. Y con muchos de los que conversé me decían prácticamente esto que ha resumido perfectamente Roderick. Nosotros, oyendo a nuestros padres, a nuestros abuelos, tenemos presente que hay que seguir luchando. ¿Tú también como joven crees que hay esperanza? Sí, hay esperanza desde lo que es Argentina, y coincido con Roderick, que sí, pienso que hay que volver a esos principios, a esas virtudes, a lo mejor de la hispanidad, si querés, a la cristiandad, desde el punto de vista de un orden social que necesitamos en medio del desorden generalizado. Que la casta política, como bien se habla en Argentina, enquistada en el poder, con una corrupción endémica que no nos preocupa. Bueno, hay jóvenes que ya producto de un hartazgo y de un futuro que no vislumbran, dicen, algo vamos a hacer, nos unimos y queremos un cambio. Y eso, bueno, me imagino que también está en algunos sectores de Cuba, en Venezuela, como manifestaba Roderick también. Me parece que es una luz de esperanza que si se consolida luego con el voto y el cambio, y podemos revertir parte de todo este enquistado, que es una corporación mafiosa, que no es nada fácil, que no es sencillo, que además se infiltran, como bien señalaba el colega también con el tema de Harvard, de otras universidades. ¿Por qué esta acción de reivindicar el terrorismo? Porque hay infiltraciones. Nosotros sabemos cómo opera la inteligencia, no solamente el G2, sino Irán. Bueno, otros países se infiltran y se valen de algunos partidos puntuales que siguen toda esta línea. Entonces, es la financiación conjunta, es una apertura, hay que ver cómo vamos revertiendo todo esto. Por supuesto que no es sencillo, pero que hay una semilla de esperanza y que en tanto y en cuanto se pueda cambiar desde el voto, me parece que van a ser resortes que después van a ir moviendo en apoyo otro tipo de estructuras. Entonces, si hay un cambio eleccionario firme, si no hay contaminación y no hay traición, y en Argentina el 22 tenemos un cambio real, va a ser un medio importante de presión para decir, nosotros no queremos más el socialismo ni el comunismo y vamos a bregar en todos los lugares para que se desinstale, se desarme esta bomba. Y si es necesario, y lo haremos condenándolo, no como hasta ahora, que venga y le ponemos la alfombra roja al tirano Maduro o a Díaz-Canel o al de Nicaragua o a quien sea, o a Honduras con Castro, que Cristina fue por ahí en su momento, la vicepresidenta más corrupta de América. Entonces, no, la condena va a ser y la presión va a ser que se creen bloques afines para presionar. Si eso pasa, el mundo va a ser otro. Y también hay que civilizar desde la cuestión mediática, desde la comunicación, desde la acción de la justicia, desde las ONGs, para decir, si en Estados Unidos el comunismo a través de determinado partido está golpeando la puerta y en algunos casos ya ingresó y hay algún tipo de alianza y le abrió la puerta a tal o cual terrorismo, bueno, que la sociedad civil accione. Que se muestre, que se condene, que se levante, hay que hacerlo. Digo, que se levante en el buen sentido, ¿no? Desde la acción judicial, desde la denuncia, etcétera. Así es. Sami, ya para ir terminando, y les agradezco este análisis a los tres y a la audiencia que nos escucha, ¿qué crees tú vaya a ocurrir en los próximos tiempos por venir? Ya sabemos tu posición como padre, como abuelo, pero a nivel político en Estados Unidos, ¿qué es a quien quieren derribar todos los enemigos? ¿Quieren cortarle las patas para que no siga siendo el faro de la libertad? ¿Crees que en algún momento esto no es que se pueda revertir, sino que se entienda perfectamente estas alianzas del terrorismo con sus aliados en Latinoamérica y con sus intenciones? Es decir, que congresistas, analistas, periodistas, sociedad civil y otros representantes de esa sociedad
se den cuenta que realmente hay un enemigo a vencer y hay que trabajar juntos para derrotarla. Ciertamente, y yo creo que yo coincido con Roderick y con Leandro en que aquí puede haber un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos hay 62 millones de hispanos. 62 millones. La minoría más grande de Estados Unidos, que pronto va a ser mayoría. En 20 años, los hispanos en Estados Unidos van a ser la mayoría del... Entonces van a elegir el presidente, van a elegir a los gobernantes, a los gobernadores, etc. Entonces, yo estoy trabajando con esa agenda, con la agenda de llegarle, pero una de las maneras que yo estoy trabajando, y la gente dirá, bueno, pero Sammy, si tú eres un judío, ¿por qué tú estás trabajando con los cristianos? Bueno, porque compartimos los mismos principios. Entonces, si no nos unimos para luchar contra la maldad, pues nos van a vencer. Ya nos están venciendo en ciertos aspectos. Y entonces, esta alianza para luchar contra estas ideologías terribles, antirreligiosas, antiprincipios. Porque, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que el judeocristianismo le dio al mundo fueron principios éticos, morales, religiosos y familiares. Si eso se pierde la humanidad, se pierde la civilización. Para salvar la civilización hay que hacer algo que en hebreo se llama tikkun olam. Tikkun olam significa salvar el mundo. Imagínate, casi nada, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros en este programa hoy en día es tikkun olam. Estamos tratando de salvar al mundo a nuestra manera y como nosotros podamos. Y como cristianos nos encomendamos, así como Leandro y Roderick Navarro, a las manos del Creador, de Dios, como lo quieran llamar, pero del bien. Es decir, el bien es que todos estemos bien, no que un grupito lo esté y los demás sean pisados por ese grupo. Así que agradecido por este gran espacio y su participación en él, a Roderick Navarro, a Sammy Epel y también a Leandro Gasco. Y a ustedes por escucharnos. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.